Id y haced discípulos a todas las naciones. Bautícelos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. En Éxodus Escuela de Discípulos, serás redarguido, exhortado, animado, para que vivas conforme a la voluntad de Dios, en paz y santidad. En Radio Éxodus, tu perfección es nuestro propósito. Pero contra el enemigo, papá, saca los dientes. Afila tu espada y no le tengas temor, porque hay estos predicadores que te digo, te han dicho, no te levantes contra el diablo, no le muevas. El diablo es un ser muy despiadado, tú no tienes la capacidad para levantarte en contra él, no lo toques. Pero yo te digo que te levantes contra él, que levantes muralla y que lo destruyas. Porque Dios vino a destruir las obras del diablo y a mí también me mandó a destruirlas el diablo. Y a ti también te mandó a destruirlas al diablo, pues vamos a destruir las obras del diablo en esta tierra. Toda la iniquidad en Austin, Texas tiene que acabarse. Ya basta de mugrero, ¿no se cansan de hacer lo malo? Cuando Dios dijo, no te canses de hacer lo bueno, es al revés. Es tiempo de levantarse. Si no despiertas, como hay un dicho mexicano, dice, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Si no te despiertas, te van a llevar entre el hocico. El diablo te va a arrastrar y no va a haber nada que puedas hacer o decir en el otro lado, porque el Señor te está advirtiendo. Quiere que te levantes, que uses el arma que tengas, cualquier cosa que tengas en tus manos, la uses contra el enemigo, no contra el prójimo, ¿ok? El enemigo, no el prójimo. El prójimo tienes que amar como Jesucristo te amó o te ama. Al enemigo, levántate en contra de él. No le tengas temor a nada de lo que sea de él, al contrario, destrúyalo. Tú tienes el poder. Por lo tanto, si hoy quieres arrepentirte y convertirte de tus malos caminos y reconocer a Jesucristo como tu único rey y desechar todo otro tipo de reinado, los hombres, el diablo, el mundo, los placeres, lo que a ti se te ocurra, lo que gobierna en tu corazón, hay que echarlo para afuera. Y ya sabes, la paz es la señal de que Cristo está reinando en tu corazón. Si no hay paz en tu corazón, es porque alguien más está reinando y ese no es Cristo. Y yo no quiero decir solamente paz momentaria, sino paz continua, siempre, día y noche, paz. Así es como Dios lo estableció y así es como Él lo quiere. So, hoy es tiempo de regresar a Él. Ven a mí y pongámonos a cuentas. Si lo has rechazado, aún hay misericordia y Él te recibirá otra vez. Yo te aseguro esto porque Dios te ama. Él me mandó a decirte específicamente eso, que Él te ama. ¿Sabes por qué me dijo eso? Porque tú no puedes aceptar su amor. ¿Cómo es eso? No lo puedes aceptar porque sabes que muchas veces has quebrantado sus mandamientos. Sabes que los has quebrantado derecha y izquierda y lo único que el diablo te dice es que tú no eres un buen cristiano. Es que tú no eres digno del amor de Dios, que Dios está enojado contigo y que no te va a perdonar. Dios te ama. Si has pecado, Él te puede recibir si tú le pides perdón, ¿ok? Eso no te da la tolerancia para seguir cometiendo pecados después. Pero si tú hoy te das cuenta que tú has cometido pecados y te arrepientes de ellos, Él te recibe. Te va a decir como a la Magdalena, vete y no peques más. No te va a condenar, sino que te va a dar la oportunidad de vivir rectamente en esta tierra. Acepta su amor, no importa qué tan horrible pecado hayas cometido en contra de Dios, Él te acepta. El diablo es especialista en eso y tiene muchos cristianos encerrados allí. Pecan los cristianos y después le viene a decir al diablo, no, tú no sirves. ¿Ves? Una y otra vez has metido las patas. Ya mejor tira la toalla. ¿Qué están haciendo allí? Eso no es para ti. Tú sabes que a Dios les gustan las cosas rectas, mas sin embargo a cada rato caes. Ya mejor vete. Mejor renuncia. Vete allá al baile, vete al asunto aquel. Como quieras, si te vas a ir al infierno a la iglesia, pues mejor vete acá afuera. Te dice todas esas cosas, pero hoy hay misericordia. Hoy puedes cambiar de reino. Recházalo al diablo y vente con Dios. Síguelo a Él y créeme, Él tiene planes buenos para contigo. Muy buenos. Porque Él te ama y solamente busca tu propio bien. Solamente busca tu propio bien. No pienses que Él te quita los placeres del mundo simplemente porque no quiere que los disfrutes. No, lo que pasa es que los placeres del mundo son pura iniquidad. Es una felicidad meramente momentaria que lo único que después te da es un dolor. Dios te ama. Acepta su amor. Que si has pecado y en gran manera, aún hoy te puedes arrepentir.
porque Él no me mandó a condenar, sino que el mundo sea salvo. Te apunto los pecados simplemente para que tú te des cuenta cómo estás caminando y te arrepientas. No para juzgarte, no para condenarte, sino para que tú salgas de allí, para abrirte los ojos. Ese es el plan y el propósito, y por eso vengo a quitar tropiezos, para que tú camines por un camino donde ya no tropieces ni caigas. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautícelos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. En Éxodus Escuela de Discípulos serás redarguido, exhortado, animado, para que vivas conforme a la voluntad de Dios, en paz y santidad. Todos los miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos, escucha Ministerios Éxodus en esta estación de lunes a viernes. Síguenos en todas las redes sociales, Éxodus Escuela de Discípulos y Ministerios Éxodus.